Muchas gracias. Eh, gracias a los organizadores por la invitación. Y eh, bueno, eh, estuve escuchando los trabajos de ayer y los de hoy, incluso el de ahora de Alejandra. Y eh, muchas veces pasa ¿no? en los congresos que uno va encontrando como un gran hilo conductor de trabajo a trabajo. Y ayer, cuando volví a revisar lo que habían armado, este, bueno, encontraba eh, vínculos con algo de lo que dijo Cristina, ¿no? acerca de cómo hay autores que están llevando a cabo una ruptura, por así decirlo, y no encuentran, no tienen disponible un lenguaje nuevo todavía con el que expresar eso. Este, y también recién escuchándole a Alejandra eh, hablar de. Eh, la particularidad ¿no? de eh, pensar materias para, de, eh, transversales y tratar de pensar y de armar eh, contenidos para eh, carreras proyectuales, carreras reflexivas, ¿no? la dificultad que eso supone. Este, y bueno, me parece que algo de todo eso eh, este, estuvimos trabajando todos. Eh, yo en esta oportunidad... Eh, me dediqué a, a buscar algunas cuestiones en Óscar Barzaski, que es un autor, un epistemólogo argentino, eh, del que la Universidad de Lanús eh, sacó hace un tiempo una, unos escritos, una compilación de, de textos. Eh, y bueno, el título del trabajo es Estilos Tecnológicos y Paradigma Científico, Oscar Barsasky, Tomás Kuhn y los papers. Eh, ¿Es posible otra manera de hacer ciencia o tecnología? Con esta pregunta, Oscar Barsaski orienta la introducción de estilos tecnológicos propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista. ¿no? Ese es el, el título de su último texto publicado en 1976, al filo de la dictadura militar y también al filo de su propia muerte. La respuesta no tarda en llegar. Según Barzaski, el estilo tecnológico de los países dominantes no es el único posible, ni tampoco el más adecuado para construir una sociedad nueva y mejor. Es por eso que debemos construir nuestro propio estilo tecnológico, cuya consecuencia más importante sería la independencia tecnológica precursora. De la tan ansiada tecnología nacional. Sin embargo, este cambio en el modo de hacer ciencia no puede darse solo. Ya Versace había afirmado en un trabajo anterior a este que acabo de citar, un trabajo que se llama Ciencia Política y Cientificismo, publicado en 1969, eh, que el que aspire a una sociedad diferente no tendrá inconvenientes en imaginar una manera de hacer ciencia muy distinta de la actual más aún no tendrá más remedio que desarrollar una ciencia diferente. En efecto, la que hay no le alcanza como instrumento para el cambio y la construcción del nuevo sistema. La cita anterior parece funcionar a modo de oráculo, anunciando la orientación en la investigación futura del epistemólogo argentino. El texto citado parece incluso responder a la fórmula del enigma de la esfinge, es decir, el acertijo que cifra el destino de Edipo. El texto anuncia: el que aspire a una sociedad diferente no tendrá inconvenientes en imaginar una manera de hacer ciencia muy distinta de la actual. Sin mayor dificultad, podríamos reemplazar el comienzo de la frase, es decir, la forma pronominar, pronominal el qué, por el nombre propio de Barsaski, porque sin dudas, a lo largo de sus trabajos, Barsaski ha mostrado que es él quien aspira a una sociedad diferente y por lo tanto es él. Capaz también de imaginar una manera distinta de hacer ciencia. Es Barsaski quien considera que la ciencia puede ser el instrumento, el factor dinámico, capaz de concretar el tan ansiado cambio de sistema. Así las cosas, nuestro planteo continúa abriendo dos nuevas preguntas: ¿cómo se hace ciencia en la actualidad? Y luego, ¿qué forma de hacer ciencia es la que Barsaski imagina? Y más aún, para seguir con la frase que citamos, ¿qué ciencia no tuvo más remedio que desarrollar? En lo que sigue, trataremos de ocuparnos de estas dos cuestiones. Primero vamos a empezar eh, planteando un vínculo con Kuhn ¿no? para eh, tratar de ver cuál es esa forma de hacer ciencia en la actualidad. ¿no? Para responder a la primera pregunta, es decir, cómo se hace ciencia en la actualidad, necesitamos primero revisar lo que al respecto ya había señalado Tomás Kuhn y recién después considerar lo que Barzaski años después... Denominará cientificismo y desarrollismo científico, términos que señalan un estilo científico que es necesario modificar. Comencemos repasando el prefacio a la estructura de las revoluciones científicas. Allí Tomás Kuhn da cuenta de la práctica científica en tanto tal, eh, puesto que ante todo narra, sí, nos ofrece un relato de su vida, su propio ekeomo, o cómo llegó a ser el epistemólogo que es. Desde el inicio mismo del texto, Kuhn se refiere a la ciencia como actividad concreta, nos habla de la práctica científica, nos comenta sobre el quehacer del científico profesional y de las condiciones materiales en las que el conocimiento científico se produce. Lo primero llamativo del prefacio es que Kuhn habla en primera persona. Estamos ante un científico que se atreve a decir yo en un texto que él mismo denomina informe de investigación y que fecha y localiza precisamente. Al final del escrito leemos Berkeley, California, febrero de 1962. Entonces dice Kuhn, el siguiente ensayo constituye el primer informe completo que se publica sobre un proyecto concebido originalmente hace casi 15 años. En aquella época yo era un estudiante de doctorado de física teórica, próximo a terminar mi tesis doctoral. Mi primer contacto con la historia de la ciencia me lo proporcionó la afortunada participación en un curso experimental de la Universidad sobre Física para No Científicos. Para mi gran sorpresa, al verme, el verme así expuesto a las teorías y prácticas científicas periclitadas minó de modo radical algunas de mis concepciones básicas acerca de la naturaleza de la ciencia y de las razones de su éxito particular. Más adelante, Kuhn nos informa cómo fue posible realizar la investigación de la que va a dar cuenta, detallando el sistema de becas que lo acompañó como investigador, es decir, como un miembro de la comunidad científica. Dice Kuhn, la primera oportunidad que tuve para desarrollar con alguna profundidad las ideas que voy a exponer me las proporcionó un periodo de tres años como Junior Fellow de la Society of Fellows de la Universidad de Harvard. Sin ese periodo de libertad, la transición a un nuevo campo de estudio hubiera resultado mucho más difícil y tal vez no hubiera tenido lugar. Kuhn destaca el rol fundamental que el sistema de becas tuvo en su desarrollo teórico y, como hemos visto, llega a decir que sin ese periodo de libertad, tal el modo con el que se refiere a la financiación de su investigación, Tal vez nunca hubiera arribado a este nuevo campo de estudio y se hubiera mantenido en la oscuridad de la física teórica. Todos estos comentarios, así como también los agradecimientos que Kuhn despliega largamente en este prefacio y que se vinculan directamente con la posibilidad del desarrollo epistemológico que está haciendo público, constituyen una visión de la ciencia muy diferente de la que tradicionalmente se ha divulgado. Como diría Barsaski, los problemas acerca de la ciencia aquí se plantean desde un punto de vista poco ortodoxo. Aquí el mundo científico se revela, la figura del científico se hace explícita, así como también la comunidad profesional e institucional que lo acompaña y lo promueve. La posibilidad de acceder a una beca de investigación va de la mano con el material de estudio que circula y al que, y al que se accede, material que convive con el producto de las propias investigaciones, testimonios textuales de la profesión que es deseable e imperioso lograr publicar y poner en circulación. Dice Kuhn, de los estudios predominantemente históricos y aparentemente diversos que he publicado desde el final de mi beca, varios de ellos tratan acerca del papel esencial desempeñado por una u otra metafísica de la investigación científica creadora. Otros examinan el modo en que las bases experimentales de una nueva teoría resultan acumuladas y asimiladas por personas comprometidas con una teoría incompatible más antigua. Al hacerlo, describen el tipo de desarrollo que he denominado más abajo el surgimiento de una nueva teoría o descubrimiento. Poder explicar las nociones de paradigma científico, ciencia normal y revolución Supone incluir en la definición a la comunidad científica y de investigación profesional en relación con la cual dichos conceptos funcionen y cobran sentido. En el capítulo 2, que se llama Camino a la ciencia normal, Kuhn sostiene: En las ciencias, la formación de revistas especializadas, la fundación de sociedades de especialistas y la exigencia de un lugar especial en el currículum se asocian normalmente con la recepción inicial por parte del grupo de un paradigma único. Al menos así ocurrió entre el momento hace siglo y medio en que se desarrolló por vez primera el patrón institucional de especialización científica y el momento muy reciente en que los, en que los profesionales de la especialización adquirieron un prestigio propio. El texto científico, que aparece normalmente en forma de artículo breve, informe de investigación o paper, ya no espera ser leído por cualquiera. Son escritos dirigidos a los colegas profesionales, es decir, a aquellos que tienen conocimiento de un paradigma compartido y que son los únicos capaces de leerlos, dice Kuhn. Tanto en matemáticas como en astronomía, los informes de investigación cesaron ya en la antigüedad de, estar, de resultar inteligibles al público educado en general. Estas observaciones que venimos enumerando nos obligan a sospechar que Kuhn no está haciendo exactamente lo que dice que hace. Si revisamos la introducción a la estructura de las revoluciones científicas, podemos leer que, según él, el objetivo de su ensayo es bosquejar el concepto totalmente distinto de ciencia que puede surgir de los registros históricos de la propia actividad investigadora. Sin embargo, el papel fundamental que Kuhn le asigna a la historia de la ciencia, al abordaje histórico del quehacer científico, opaca un aspecto fundamental. Y verdaderamente determinante a la hora de pensar en distintos modelos científicos, la política científica, la gestión y administración de la investigación, que tiene mucho más para decir sobre cómo hacemos ciencia en la actualidad que el cruce entre historia y ciencia. En ese sentido, es fundamental volver a Barsaski, quien ve en los papers el instrumento principal del sistema científico vigente. En Ciencia Política y Cientificismo, un texto temprano que ya citamos, Barsaski precisa, la misión del científico rebelde es estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia los problemas del cambio del sistema social en todas sus etapas y en todos sus aspectos teóricos y prácticos. Esto es hacer ciencia politizada. Es decir, esto supone salirse de y rechazar todos los los esquemas teóricos ortodoxos, los estilos científicos propios de lo que Kuhn podría llamar ciencia normal. El problema que supone este programa son los propios científicos argentinos, formados en lo que podríamos denominar ciencia normal, científicos que configuraron cierta imagen de la ciencia en la que creen fervorosamente, motivo por el cual también adoptan sus valores y, en última instancia, también su misión. El vínculo entre ciencia y ética, como se ve, jamás ha sido, en el fondo, un verdadero problema. Al contrario, es lo más naturalizado del mundo. Sin embargo, se trata simplemente de un modo de producir ciencia, un modo del pensamiento científico que Barsaski denomina cientificismo. Eh, bueno, voy a saltear unas citas porque me queda poco tiempo eh, y ya hice muchas. Eh, entonces, el análisis que hace Barsaski de la actitud ante la ciencia que prevalece entre los científicos argentinos es profundamente desolador. En pocos campos es nuestra dependencia cultural más notable y menos percibida. Claro, el prestigio del que goza la física, por ejemplo, es tan aplastante que sería una herejía tratar de analizarla en su conjunto, con espíritu crítico, dudar de su carácter universal, absoluto, objetivo, pero sí se toleran. Eh, y se toleran con, con sonrisa de superioridad comprensiva las críticas inofensivas contra la bomba atómica y la discusión acerca del despilfarro de dinero que significa financiar viajes espaciales. Eh, estas son las críticas, ¿no? pero lo que yo quería decir finalmente es que, así como encuentra Barsaski, y esto lo, lo, es lo que, eh, digamos, no sé si toma, pero es al menos contemporánea, la crítica que hace también Kuhn ¿no? con respecto al paper como modelo de, eh, modelo de producción para el mercado científico, lo que hace Barzaski en uno de sus últimos trabajos es eh, adoptar otro estilo en, el, en la escritura del texto. Y el estilo, el texto que adopta eh, no es el del paper, sino el de la fábula. Él tiene un último, uno de sus últimos textos, acá leo sí el final de trabajo, eh, él escribe textos de ciencia ficción y hay uno que especialmente, al que me quería referir, que se llama Monox, Fábula Cuantificable. Su lectura concienzuda, sin embargo, es un infierno desconocido, porque Barzaski construye este no paper, esta fábula esta ficción explicativa y modelo de creatividad en ciencia pero nos ofrece un proyecto eh, fallido de alguna manera no el texto es claro y convincente hasta que se empieza a cientificizar es decir hasta que toma la decisión de adoptar un, la versión más tosca de la fábula la alegoría qué es lo que hace empieza explicando que monox es una un ejemplo hipotético, un arquetipo de país colonizado, monoproductor, en la línea de los ejemplos artificiales, iniciada clásicamente con la economía de Robinson Crusoe, pero enseguida la fábula eh, está, eh, se transforma en una serie de siglas que tratan de explicar cuál sería ese sistema económico que adopta esta isla de monox Y entonces les hago una sola cita de cómo queda, eh, este, queda realmente incomprensible el texto. ¿no? Dice, por ejemplo, las N. Con estos TC por PX por NPER, pesos pagan los salarios, en total saltot pesos, pagan impu pesos al gobierno en concepto de impuesto, entregan un total útil pesos a los DU en conceptos de utilidades y ahorran la diferencia. Lo que yo digo es que acá ya la fábula es casi una alegoría, ¿no? El texto en vez de conservar su estilo ficcional de fábula linda con la alegoría que más que abrir los sentidos y conservar el carácter ficcional ¿no? de, de lo que está presentando y de última presentar la posibilidad de una ciencia capaz de existir con un fundamento ficcional, vuelve a retomar la pretensión o al menos hay una reminiscencia de cierta verdad con mayúsculas que sería esta que eh, nos ofrece la fábula ya devenida en alegoría. Y si eh, por medio de la fábula la ciencia sería capaz de existir aún con un fundamento ficcional, pero con la alegoría, la reminiscencia de una verdad mayúscula, seguirá siendo ineludible. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Eh, bueno, después Silvana tenía una pregunta también. Dos cosas que me surgieron de la mesa que. Eh, bueno, lo felicito, muy buenas exposiciones. Eh, Teté hablaba de una eh, racionalidad socialista y eh, que tomabas de Barsaski, me parece. Es un, la verdad que yo no sabía que Barsaski había hablado, había hablado de eso y me parece un hallazgo realmente. Eh, lo es. Sí. Lo es. Eh, sí. Eh, a mí me sorprendió increíblemente. <coughs> vos sabés que. Perdón, ¿no? Que estoy interrumpiendo no, va, la pregunta, pero eh, el libro este eh, que se llama Estilos tecnológicos, propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista, es un libro que publicó la editorial de la Biblioteca Nacional bajo la eh, dirección de Horacio González. Y eh, es uno de esos libros de rescate ¿no? que publicó la Biblioteca Nacional, forma parte de una colección, se consigue, está incluso en el catálogo online de la biblioteca y la verdad es que vale la pena eh, mencionarlo porque bueno, es eh, justamente un proyecto que ahora ha quedado trunco porque no va a seguir publicando la biblioteca eh, nada. Y... Eh, este libro, que es el último que publica Barsaski en el 76, y que se llama justamente eh, Propuestas para la Selección de Tecnologías bajo racionalidad socialista. Eh, bueno, lo encontrás, lo tenés que ir a comprar ahí a la, Está a de a la biblioteca. Mano. Claro, a la. Sí, 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 a mí me sorprendió mucho. Además, tiene una introducción del de propio González y de Sara Rieti, que es una investigadora que trabajó con con Barsaski, y que de hecho vino a inaugurar acá el, el, el espacio Barsaski de la UNLA, eh, y las introducciones son buenísimas, eh, así que la verdad se los recomiendo mucho. Sí, te, eh, esto venía a colación de que eh, me llamó la atención porque Foucault, en Nacimiento de la Biopolítica, cuando está hablando de la racionalidad neoliberal, dice, bueno, ¿cuál podría ser la alternativa a esto? Y habla de una racionalidad socialista justamente, y dice, esto no hay que ir a buscarlo en los libros. La racionalidad socialista no se ha inventado todavía, esto lo dice en el año, a la fin de los 70. Dice, hay que inventar, hay que inventar una racionalidad socialista. Y esto lo conecto con lo que decía Hugo recién, cuando hablaba de la parresía, eh, que era como una ética eh, diferente a, a la, una ética que corre riesgos, ¿no es cierto? donde no es simplemente eh, hablabas del interés personal, no, no, es, no es una búsqueda, sino que es ponerse al límite, ¿no? Ir a, eh, correr un riesgo, ir más allá de uno mismo. Y también, eh, bueno, ¿cómo, eh, creo que esa racionalidad, como intelectuales, científicos, este, escritores, etcétera, tenemos que buscarla también en el límite, porque eh, hoy en día estamos, eh, lo decía el profesor Echeverría ayer, estamos muy el científico es alguien que gestiona su imagen continuamente. Está transido por esa lógica de la, de la, de la gestión de la propia imagen. Tiene, tenemos que hacer mucho autobombo, mucha eh, mostrarnos, ¿no es cierto?, para conseguir insumos, para conseguir becas, etcétera. Y, y me parece que nos hace falta también empezar a correr ese riesgo, ¿no es cierto? Ese, 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 ese hacer un poco más, de, salir un poco de, ponernos al límite de eso y empezar a. Para empezar, a inventar algo que todavía no se ha inventado, que creo que es esta, esta, esta racionalidad, ¿no es cierto? Quizás tendríamos que recordar quiénes son los destinatarios de los cursos de Foucault, ¿no? En los 70 son los jóvenes que han hecho el mayo francés y muchos exiliados argentinos tenían tomaban clases, en, seguían los cursos de Emilio de Íbora, etc. Seguían los cursos del Tusser y, y después de Foucault. Eh, ¿Hay alguna pregunta? Una, una aclaración, una ampliación sí. de esto. Eh, en mi lectura de Barsaski eh, fui detrás de esa racionalidad científica y lo que encontré es que es una racionalidad en los, es un cambio de racionalidad en los fines. Es decir, eh, esa racionalidad se propone la construcción de un mundo nuevo a partir de valores nuevos, pero eh, digo, me desilusioné en este sentido. Aunque hay otras cosas que son maravillosas de Barsaski, eh, que advertí que la lógica subyacente de la investigación científica es exactamente la misma que él critica. Es decir, eh, se trata de poner a la ciencia tal cual está al servicio de otros intereses, pero no se trata de pensar, digo, en, en última instancia, para buscar una analogía. Lo que el socialismo real hizo con la ciencia es de algún modo lo que Barzacki está pensando también, pero reproduce la misma ciencia capitalista que supuestamente está criticando. ¿Desde dónde? No desde los fines. Entonces creo que piensa que rompiendo con los fines rompe con esa ciencia, pero lo está traicionando que por debajo subyacen eh, las mismas consideraciones, digamos, está la misma lógica por debajo no. y, el, y, la, y, la, y la misma idea de... ¿Cómo se conforma seriamente el conocimiento científico? No es casual esa palabra, TT, que vos usaste citando a, este, a Barsaski acerca de la ciencia seria. Para ver la ciencia seria, es la misma ciencia seria que para Climó. Pero Andrés, acordate lo que nos dijo Sara Rieti, que yo tomé clases con ella, que no es solo la albacea de Barsaski, eh, es la editora. ¿Sí? Bueno, Sara Rieti decía, nosotros tenemos que pensar no en la Unión Soviética como socialismo, sino en Cuba. Nuestro modelo era Cuba. De todos modos, hay una pregunta de la doctora Viñales. Igual. ¿Teté quiere contestar? Yo, sobre Sara, no. Yo A mí lo que me llamó la atención que hay hay... Eh, hay una cosa rara en Barzaski que es que él eh, se nota que llega tarde a las humanidades de alguna manera porque eh, hay momentos en los que no le queda otra más que decir bueno voy a, voy a pensar el, el proyecto nacional, del que depende el proyecto científico, es fundamental para ver qué ciencia hacemos. Y él habla de un proyecto nacional pueblo céntrico por ejemplo, que la verdad es que como concepto y como término es bastante tosco. De la misma manera que habla de, eh, dice, bueno, voy a evaluar eh, cómo se invierte, cómo va, cómo va a ser la cuestión de la inversión eh, científica y... Eh, Cuánto, eh, como cuánto, ¿Cuánto se puede...? ¿Cómo, cómo evaluar ¿no? la, la, las variables económicas? Y habla, ¿cuánto va a ser el despilfarro tolerado? ¿no? Entonces habla de despilfarro. Incluso los, los, eh, los epígrafes que él, que él usa son, eh, ¿qué bachaché? ¿no? De diépolo. Lo que quiero decir es que hay una cosa híbrida que no termina de... De, de plasmarse, que cuando uno accede, por ejemplo, a la lectura esta de la, de la fábula, ¿no? Y vos decís, bueno, un científico que va a escribir una fábula, pensás de Nietzsche por ahí. Y te encontrás con que el, el texto es tan técnico que no entendés nada al tercer párrafo, pero no entendés nada porque hay fórmulas, ¿no? Ex, expresa, es casi una, una alegoría, y una alegoría muestra un sentido monolítico. ¿no? Bastante eh, cerrado, en lugar de eh, tratar de conservar justamente lo que uno pensaría que está tratando de hacer y de llevar a la ciencia, que es esa posibilidad de trabajar con otro tipo de verdad, etc. Así que a mí lo que me resultó como extraño del trabajo es esto: ¿no? que si hay algo que no termina de, sí, de cerrarse, no sé. La pregunta de Silvana. Eh, sí, yo, bueno, gracias a los tres. Eh, mi pregunta es para Hugo. En realidad, más que una pregunta, qué sé yo, son algunos comentarios y, y preguntarte si has podido profundizar en esa relación de Foucault con el psicoanálisis, porque muchas veces, digamos, o, o, o es corriente una lectura del Foucault crítico del psicoanálisis, ya sea por, eh, qué sé yo, por la, la, esta lectura de en relación al, al marxismo y al psicoanálisis como... Eh, que pretenden la cientificidad y en ese sentido son la antigenealogía etcétera pero me parece que hay otra relación con el psicoanálisis que, que es bien interesante a mí se me ocurrían en dos en hermenéutica el sujeto sobre todo vos hablabas de la parresía como ese coraje de la verdad pero además la parresía es esa relación con la verdad que siempre tiene que ver con la relación con el otro y, y pensaba que que en esa relación con la verdad hay una relación con la verdad en Foucault eh, donde siempre está, tiene que ver la, con la palabra que se le dirige al otro, no al maestro. Eh, y en ese sentido pensaba, él diferencia la pedagogía de la psicagogía o de la psicagogía, donde se trata de una relación con, la, con el maestro en, el cual, en la cual eh, hay una, está mediada por el Eros. ¿No? Y el maestro es el que incita al otro a cuidar de sí mismo, no le, no le dice la verdad, sino que lo incita a la búsqueda de la verdad. Y me parece que en ese sentido se podría pensar una, la relación psicoanalítica ¿no? eh, a partir de esa, de esa relación con la verdad. Esa era una de las cosas que que me parece que se podría, pero bueno, no, quería preguntarte si lo veías eso. Y la otra, la otra cuestión también tiene que ver con, con las relaciones entre sujeto y verdad que presenta Foucault, que en la antigüedad clásica es una relación que transforma al sujeto y en la modernidad ya no. Digamos, el sujeto ya no se transforma en esa relación con la verdad. Pero casualmente con la sospecha, con los maestros de la sospecha, eh, si bien no hay una vuelta digamos, a esa relación con la verdad que había en la antigüedad clásica, sí es muy importante la verdad para la transformación del sujeto. En el caso de Marx, la, tomar la toma de la conciencia de clase es fundamental para la transformación subjetiva y para la, para la transformación social. ¿no? En el caso de Nietzsche, la transvaloración de los valores. En el caso del psicoanálisis podría llegar a ser el cambio en la posición del sujeto. Entonces, si, si vos ves que, se, que puede haber una relación de Foucault con el psicoanálisis, digamos que no sea la crítica nada más que Foucault hace. Sí, bueno, eh, te, bueno te agradezco la, la pregunta porque me permite por ahí desarrollar algo que no pude seguir trabajando por el tema del tiempo. Y también tiene que ver... Por ahí aprovecho para este, eh, eh, comentarte que en tu presentación el tema del cuerpo me parece por ahí que tiene que ver un poco. Yo, hago, yo presentaba más el tema como sujeto, pero podría ser también cuerpo en el sentido de, de, de una construcción este, propia. ¿no? Creo que en ese sentido eh, hay varias cuestiones, ¿no? y hay digamos, ciertos acercamientos y distanciamientos de quizás de Foucault respecto de. De, de Freud, este, de o Lacan esto, digamos, puede estar. A mí me parece que sí, coincido con vos en que hay en la situación psicoanalítica algunas cuestiones que Foucault también dice que debe haber en la situación paresiástica, habla de dianoia, amistad, verdad, una serie de cuestiones que, no amistad, pero no sería exactamente lo mismo, pero algo de la transferencia tiene que estar en juego, hay una cuestión del saber, pero hay... Digamos, a mí me parece que en un punto las dos, y un poco era la idea del trabajo transmitir, que las dos propuestas ten, intentan pensar una, una ética basada no en un universal, pero en referencia a un universal, sino en referencia a una subjetividad, a un sujeto implicado en una lógica de poder histórica, social, etc. De parte de, de la CAN este, y, y del psicoanálisis también hay acercamientos y distanciamientos, pero me parece que hay eh, distintas, Para yo podría, me, se me ocurrió por ahí resumirlo, vieron que en tema de la comunicación se habla de enunciador, enunciado y enunciación, ¿no? Le, la parecida, me parece, resumiendo un poco y reinterpretando, tal vez Foucault plantea que el enunciador comprometió con el enunciado, en el psicoanálisis me parece que ahí la diferencia y la cercanía tiene que ver con, una, con un compromiso con la anunciación, es decir, con el dicho eh, quiso decir tal cosa, dijo otra y bueno, hay una responsabilidad en eso también, en el acto de la anunciación. Pero una no se contradice con la otra, sino que uno es una afirmación para él, eh, para ahí tomaba a Pericles, no, este, la, eh, la parecía política, que le sorprendió, que fue la primera que surgía él pensaba que iba a surgir la, la psicagogía como la primera, pero no, surgía una, una parecida política donde el, el afirmar una posición y ligarse a una posición implicaba un riesgo concreto, como dice Pablo, e implicaba un jugarse en algo, y un afirmarse en cierta identidad de la cual no podía sustraerse, y además ese riesgo personal era una garantía de, de autenticidad del decir. O sea, si me juego en esto y hablando mal, pongo los huevos en esto, que es porque este, es porque esto realmente soy garante de esto, o sea, el enunciador del enunciado, es un compromiso, pero eso es una práctica, y en el psicoanálisis me parece también, hay un compromiso con una práctica que no tiene que ver tanto con esta enunciación de, de ese enunciado en lo social, sino con una enunciación de, puede ser en lo social o no, pero un compromiso de reflexión respecto de lo que hay detrás de lo que se dice. Eh, eh, y más allá de lo que se dice, la intencionalidad consciente. Y me parece que una a la otra también se equilibran de alguna manera, porque el ideal tampoco es el sacrificio eh, paresiástico, ¿no? sino eh, el, el, las dos referencias me parece que orientan al sujeto de alguna manera como un bagaje ético, digamos, para estar inserto en, un, en las situaciones de vida y, y, y como. Quiero decir, así para terminar, este, en un punto, por eso también hablaba del tema de la tragedia, que yo, es un, un, una perspectiva desde dentro del drama, de, de, de la vida, y no desde una posición exterior donde se juzga y se toma posición sin consecuencias personales, sino un compromiso directo. Parece que esos son los puntos. De... Tenemos tiempo para una pregunta más. Eh... Tenemos acá una especialista en comunicación también. Sí, yo estaba pensando cómo, en, en relación a esta discusión que estás planteando, el concepto de praxis social eh, eh, está, está entrelazado en varios de los autores. Y con lo de la enunciación, pensaba eh, en cómo Bachtin re, resuelve esta regularidad en, en los géneros discursivos y en las prácticas sociales. A partir de este concepto de praxis, que, que después Habermas, por ejemplo, va a retomar y desde ahí va a construir este espacio de, de, de opinión pública, de consenso compartido, desde el cual eh, se puede llegar a un, a un punto de acuerdo que supera la, la, la razón del siglo XIX o claro. sí, La racionalidad que... estratégica, diría Ricardo. Hoy lo estuvimos evocando, ¿no? Me, me parece que este concepto de enunciación, sí, in, in, eh, al poner en, en el primer plano la subjetividad, o sea, la enunciación es posible porque hay un sujeto que se apropia del discurso. Eh, Sostiene entonces, Pereira. ¿Eh? Sostiene Pereira. Digo, no sé si conocen la obra. Claro, creo que es un Bastín ejemplo de esa, desaparecía, ¿no? Y el yo. Claro, o sea, es, es, es eh, el momento en el cual el discurso deja de ser objetivo uh -huh. para ser encarnado por un sujeto que se apropia de él y que al apropiarse define un otro. Y esta, y esta relación, en el caso de Bakhtin y de otros formalistas rusos y de otros, y de, y de muchos pragmáticos, por ejemplo, Peer, uh -huh. es una relación social. Y que combina la, la tensión entre esta individualidad, entre esta ética individual y, y lo que la, la, las otras éticas individuales colectivas. Y que, y que en, en, en definitiva, eh, es, es repensar el tema ético no como una serie de principios o leyes dadas y universales, sino en una permanente producción y, y reconstrucción por parte del sujeto atravesado por, por este simbólico, por, por esa ley, uh -huh. pero que no está algo. Ya dado y que rige, la, porque hay situaciones nuevas, dilemas nuevos, mm -hmm. este, distintas cuestiones que, que, que tienen que ver con una construcción, no, no con una aplicación de, de lo normativo. Digamos. Bueno, me parece que estamos en condiciones de cerrar este panel, eh, hacer una breve pausa y después no, sigue. Estamos no. sobre la hora del otro. Estamos sobre la hora, entonces no hacemos la breve pausa y continúa el siguiente panel. Que va a coordinar Cristina. Y bueno, tenemos a Hugo Spinelli, Roxana Inú. Estoy leyendo bien, ¿no? no. Sí. Y Noob Los invitamos a subir. Muchas, muchas gracias a todos y a todas por participar.